gracias por suscribirse, por compartir los videos y por dejar su like. Hoy les traemos una receta más aquí en este hermoso canal de panadería. Vamos a hacer unas empanadas de tan solo 4 ingredientes. Estas empanadas también sirven mucho cuando es la temporada de cuaresma, por si lo quieren hacer, y se pueden rellenar de lo que ustedes quieran. Antes de empezar con la receta, pues no olviden suscribirse, suscríbanse, apóyanme suscribiéndose al canal y dejando su like. En la descripción les dejo lo que es mi página de Facebook y también la receta de estas riquísimas empanadas de cuaresma. Bueno, sin más que decir, los dejo con la receta y en unos minutitos más les voy a ir diciendo todos los tips que vamos a ocupar para estas recetas para que nos queden bien ricas. ¡Vámonos! Empezamos con la receta de las empanadas de 4 ingredientes o empanadas de cuaresma, ya si ustedes la quieren hacer en sus casitas. Es una empanada muy sencillita de hacer, pero queda muy rica y con tan poquitos ingredientes. Aquí tengo medio kilo de harina de fuerza o harina de alta proteína. Recuerden, la harina de fuerza es la que mayor cantidad de proteína tenga por porción. Esa es la que mejor nos va a servir en este tipo de panes. Aquí llevamos un ingrediente y ahorita voy a agregar lo que es el azúcar. 20 gramitos de azúcar va a llevar nada más. Esta receta no va a llevar, ni siquiera va a llevar levadura ni royal. Ninguna de esos dos activadores, solamente 4 ingredientes, que es azúcar, harina, grasa y el agua. Y vamos a agregar nuestra agua. Yo voy a agregarle aquí 250 mililitros de agua, pero se lo vamos a ir agregando poco a poquito porque esta masa lleva bastante grasa. Entonces le vamos a agregar poco a poquito lo que es el agua. Si no, vamos a tender a aguadar demasiado nuestra receta y no queremos que se nos aguade mucho. Aquí le voy a agregar 250 gramos de manteca vegetal. De preferencia, si ustedes ocupan manteca vegetal, mejor, porque si ocupamos grasa de puerco, sí se puede hacer con la grasa de puerco, pero como es mucha la cantidad de grasa, tiende a salir del pan o tiende a agarrar un sabor muy fuerte de manteca. Por eso yo ocupo para estas empanadas manteca vegetal o grasa vegetal. Voy a empezar a incorporar. Esta es una receta muy sencillita de hacer. Ustedes se van a dar cuenta ahorita que es muy sencillita porque tan solo son estos ingredientes y empezamos a amasar. Eso es todo lo que vamos a ocupar para estas empanadas. Y como ya tengo bien calculado el agua que llevan, pues ya no le voy a agregar más. Ya con esta cantidad de agua es más que suficiente. Vamos a empezar a amasar. Nos debe de quedar una masa blandita para poderla trabajar en la mesa, pero también nos debe de quedar una masa no muy aguadita, porque si no, se nos complica y ya no vamos a poder hacer nuestro pancito. Aquí le voy a dar amasado un minutito nada más para para ya empezar a porcionar mis pancitos. Vean, aquí me llevé un minuto nada más, le di de amasado a esta receta. Voy a recoger el exceso con mi espátula. Así, es bien sencillito este proceso. Es más complicado elaborar las empanadas que el proceso del amasado de la masa. Es una masa muy sencilla. Voy a poner la harina aquí pues para poder envolver mi masa, si no se me pega mucho en las manos. Por eso ocupamos harina, pero es poca la harina que vamos a ocupar acá. Voy a traer una charola pues para dejarla descansar ahí mi masa, porque ahorita lo que vamos a hacer es porcionar y dejar descansar o reposar nuestra masita. Bueno, yo aquí traje mi charola, aquí tengo mi masita. Lo que voy a hacer es porcionar. Voy a agregar la harina a mi charola pues para que no se me pegue mi masita a la hora de ponerlo a descansar cuando ya vengamos a trabajar nuestras empanadas. Yo lo voy a hacer de 40 gramos cada empanada. Voy a ir pesando bolitas de 80 para que me salgan 2 bolitas de cada una y así avance mucho más rápido. Yo lo hago todo pesado. Ya si ustedes quieren, lo pueden hacer tanteadito, pero yo lo peso todo. Todos mis panes que yo vendo los peso. Así que voy a pesar todas mis bolitas y ahorita regresamos de que ya haya terminado de pesar. Pues ya terminé de pesar lo que es mis empanadas. Ahorita lo que voy a hacer es bolear. Como les venía diciendo, de cada bolita yo voy a sacar dos piezas. Por eso lo peso así, pues para avanzar mucho más rápido. Y lo voy a empezar a bolear así. Vamos a ayudarnos con un poquitín
de harinita, pues para que no, para que no se nos pegue, más que nada, y también para que podamos trabajarla mejor, porque esta masita nos debe de quedar blandita para que nos quede suave nuestra empanada, pero también crujiente. Voy a bolear todas mis piececitas así hasta terminar. Vean, ya acabé de bolear mis piececitas para mis empanadas. Me salieron 25 piezas. Salen una buena cantidad de medio kilo. Pero me salieron esta cantidad porque yo los hice de 40 gramos. Si ustedes lo van a hacer de otro gramaje, pues les van a salir menos piezas. Ahorita lo que voy a hacer es dejarla reposar. Las voy a tapar con un nailito y la voy a llevar a un lugar donde no le pegue tanto el aire, que esté encerradito, por 20 minutos. 20 minutos la voy a dejar reposando aquí, o pueden ser de 15 a 20 minutitos, dependiendo de cuánto tiempo le queremos dar. ¿Por qué? Porque si las empiezo a hacer ahorita, se encoge lo que es la masa. Es mejor siempre dejar reposar nuestros panes. Llevo a reposar este pancito por 15 minutos y regresamos. ¡Vámonos! Vean, aquí dejé reposando unos 20 minutos mi masa para mis empanadas. Ya están listas para empezar a trabajar. Y ahorita lo que voy a hacer es palotearlas. Las paloteamos así. Y aquí ya ustedes utilicen la imaginación que quieran. Las pueden rellenar de lo que ustedes quieran. Puede ser salado o puede ser dulce el relleno que le quieran agregar a sus empanadas. Y ahorita lo que vamos a hacer es darle forma. Aquí con los dedos vamos aplastando y le vamos dando forma a nuestras empanaditas. Vean, y ahí quedaron listas en nuestra charola. Ya tengo una charola lista. Vamos a estirar y vamos a agregar el relleno. Ya que hayamos agregado el relleno, sellamos y vamos a empezar a presionar. A presionar, a presionar, a presionar. Y ahí tenemos nuestra empanada. Voy a hacer tres de zarzamora. Yo le pongo zarzamora. Ustedes le pueden agregar lo que quieran. Algunos lo rellenan de dulce de leche, de chocolate, de piña, del sabor que quieran. Así. Y voy a acercarme para que ustedes vean cómo se hace el procedimiento de cerca. Ya me acerqué, voy a hacer otras empanaditas. Estiramos, paloteamos así como están viendo. Y le ponemos, yo le voy a poner crema pastelera. Puede ser crema pastelera hecha en casa o de la de manga. También tenemos recetas en el canal de crema pastelera. Y así, vean, vamos a hacer el canalito y vamos a ir presionando hacia los lados. Y ya que hayamos presionado, lo ponemos en nuestra charola. Vamos a ubicar bien cuáles son de cuál, porque si no los vamos a perder a la hora de hornear. Ahorita les voy a dar un tip de cómo se hace, pues para que no pierdan ustedes cuál es de cuál. Así. Y así vamos a hacer con todas nuestras empanaditas. Vean. Y vamos a presionar así. Y le hacemos el canalito. Ya que hayamos hecho el canalito, cerramos de esta manera. Una más, voy a hacer una más, porque voy a hacer de diferentes sabores. Voy a hacer de chocolate también, para que le vayamos dando un poco de variedad a nuestras empanaditas. Y tengo chocolate, pura manga. Y vamos a ir cerrando. Cerramos de esta manera y vamos a sellar nuestro canalito. Y ahí tenemos otra empanada más. Ahorita lo que vamos a hacer es marcarlas, pues para que no perdamos cómo van. La vamos a ir marcando. Yo las marco de esta manera. Por ejemplo, si estas las hice de chocolate, agarro y le pongo un puntito acá, así, que es de chocolate. Las que son de manjar, les pongo un puntito así, que son de manjar. Y por último, las de zarzamora. Ahí está. Y ahí quedaron nuestras empanadas. Vean. Vean, amigos, ahí quedaron nuestras empanaditas listas para llevarlas al horno. Estas son de horneado directo. Ya debemos de tener nuestro horno previamente precalentado a 160 grados.
Tenemos zarzamora, manjar y chocolate. Del sabor que ustedes quieran o del relleno que quieran. También las pueden rellenar de carne molida, de queso y de lo que quieran. Y quedan muy ricas y muy crujientes. Vamos a hornear estas empanaditas a 160 grados de 10 a 15 minutos. De todos modos, yo les muestro cuando ya estén listas. Ya saben, si son nuevos aquí en el canal, no olviden suscribirse, compartir los videos y dejar su like. Llevo al horno estas empanadas y regresamos en unos 15 minutitos. ¡Vámonos! Vean, amigos, ya salieron nuestras empanadas. Están bien caliente la charola. Debe de quedar bien crujientes de la parte de abajo, bien horneaditas, bien cociditas, vean. Y también de la parte de arriba deben de quedar bien doraditas. Ahorita lo que vamos a hacer es dejar que se enfríen para poderlas azucarar, porque se les va a poner un azucarado por arriba. Pero vamos a dejar que se enfríe porque está muy calientísima. Voy a dejar que esté ya bien frío y ahorita regreso. Vean nada más, amigos, ya salieron mis empanaditas. Y si se dan cuenta, si alcanzan ustedes a ver, desarrolló la empanada a pesar de que no tiene, esta empanada no lleva ni royal ni levadura. Es una empanadita que la hacemos así nada más, sin agregarle ningún tipo de leudante. Y sin embargo, sube un poquito. Y eso es por el reposo y también porque algunas harinas ya traen lo que es activadores. Entonces ya no necesitamos ponerle levadura ni royal. Ahorita lo que yo voy a hacer es bañarla de azúcar, así nos va a quedar nuestra empanadita ya bañadita de azúcar. De preferencia, si lo podemos hacer salidito del horno, que aquí salga la empanada y aquí la azucaramos para que nos quede un poquito más bañadita de azúcar. Pero también se puede ya con una empanada fría. Solo vamos a esperar que nuestra empanadita ya la podamos manipular, que la podamos agarrar con nuestra mano y ahí la vamos a poder azucarar. Vean, esta es una empanada de zarzamora y queda bien crujientita, no queda suave. Esta no es una empanada suave, es una empanada crujiente y por la cantidad de grasa esta empanadita va a quedar muy muy crujientita. Si ustedes pudieran probarla, vean cómo se desmenuza por la cantidad de grasa. Pero ahí está, esta es una empanadita, también algunas personas la conocen como jaibas, pero la jaiba a veces es de otra receta. Esta es una receta más fácil, con pocos ingredientes, solo llevó 4 ingredientes esta empanadita, muy sencillita. Hicimos de manjar, hicimos también estas de zarzamora y de chocolate. Si se dan cuenta, le pusimos este puntito para identificarlas y saber cuál es de cada sabor. Ahí está. Empanaditas de 4 ingredientes o de cuaresma, muy sencillitas de hacer. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video. Ya saben, si son nuevos aquí en el canal, no olviden suscribirse, compartir el video y dejar su like. En la descripción les dejo lo que es la receta de estas riquísimas empanadas que hicimos el día de hoy y también lo que es mi página de Facebook por si me quieren seguir. Pues bueno, gente, no se olviden, este es el canal del Panadero con el Pan. Nos vemos en el próximo video. Bye.